Ahí vamos, muchachas. Así vamos aplicando el color por toda su orilla del ojito. Despacio, no se desesperen. No respiren. Cuando uno está haciendo esto, no respira, ¿eh? Es así, literal, yo no respiro. Cuando vamos a hacer el delineado, algunas pestañas, hay veces que uno toma aire porque, hijo de la mañana. ¿Qué tal? Ahora vamos a agarrar nuestro blanco. Con la colita del pincel. Ahí está, ¿verdad? Entonces, listas para el punto. Dijimos que de este lado estaba la luz. Bueno. Ahí le vamos a poner el brillo del ojo. Y solo un punto. Solo uno. Ok. No lleva más. Solo uno. Vamos a hacer. Ahí quedó. Miren, muchachas. Así quedó el ojo. ¿Qué tal? Vamos a hacer los cuernitos ya que estamos aquí. Miren, con blanco vamos a utilizar blanco. Pintamos este cuernito que está por acá como base. Ahí está. Ok. Ahí lo tenemos pintadito. Escucha un ruido. Creo que es mi hija la grande. Ahí ponemos el blanco. Ahora vamos a poner el color. Igualmente vamos a ocupar un poco de gris. Ok. El mismo gris que utilizamos aquí en la orilla. Lo vamos a utilizar acá. Y lo vamos a poner aquí en la punta mentira. Lo vamos a poner aquí abajo mejor. Y lo vamos a jalar para arriba. Así. Secamos nuestro pincel, lo descargamos un poco. Y solamente jalamos así para arriba. Vamos a poner un poquito más de gris.
Y jalamos, ok. Ahí está, muchachas, miren. Así. Vamos a esperar que seque un poquito. Solo un poco. Mientras ponemos el otro color acá. Ay, no. ¿Vieron lo que hice? Eso no se hace, muchachas. Yo, porque no jalé mi godete. Eso no se hace, ¿ok? No pueden agarrar su pintura e irse con su pincel por allá donde van a pintar. No, porque miren. Este, pues ahorita ya se va a secar y ahí va a quedar. Porque lo vamos a bordar este monito. Pero imagínense si lo fuera a pintar todo. Que todo tiene solución, ¿verdad? Pero hay errores que se cometen y cosas que no se deben de hacer. Como esta, por ejemplo. Ok, ahí está. Su cuernillo. Yo creo que ya está secando un poquito con este mismo. Bueno, lo vamos a descargar porque lo llené demasiado, demasiado. Y se me hizo feo. Déjenme agarrar este que está aquí. Y con este chisguetito, regresamos aquí a la punta. Le damos unos toquecitos y jalamos hacia abajo el blanco. Así, ok. Ahí quedó. Entonces regresamos acá al otro y vamos a poner el gris, pero esta ocasión lo vamos a hacer aquí arriba. Aquí en la punta ponemos el color. Y vamos a jalar el gris. De este modo. Secamos nuestro pincel, lo descargamos de la pintura. Y volvemos a arrastrar. Así. Volvemos a cargar un poquitín con más gris para aplicarlo aquí arriba. Y jalamos. Okay. Otro poquitín, ponemos en la punta y vamos degradando poquito a poquito ahí está, así va a quedar, ok. Miren, sí se llega a notar un poquito la línea que yo les decía aquí, pero con el tiempo se le va a quitar. ¿Qué tal? ¿Se
Se ve padrísimo, ¿no? Déjenme mover el teléfono de aquí. Miren. Aquí ya se aprecia mejor. Quedó padre. ¿Verdad? Miren. Bueno. Pues este fue un video más. Voy a grabarles el otro para la boquita. Cuídense mucho. No olviden darle like. Cualquier comentario lo pueden hacer y con gusto yo se los contesto. Cuídense mucho. Gracias por seguir mi canal. Que Dios las bendiga y cuídense mucho en esta pandemia. Ok, bendiciones a todas. Que Diosito me las cuide mucho. Mucho, 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 mucho. Ok. Que estén muy bien, chicas. Saludos a mis muchachas del grupo. Besos, chicas. Que estén muy bien. Bye.